Las autoridades chilenas propiciaron la formación de una villa en Punta del Agua, tarea que cumplió el comisionado don Francisco Bustos Gracie en 1754, distribuyendo las tierras entre quienes quisieran poblarlas y reservando solares para el cabildo y el templo, que debía ser atendido por religiosos franciscanos. La nueva población tomó el nombre de Nuestra Señora de las Mercedes y entre los primeros vecinos figuraron Cristóbal Ochoa, Antonio Morales, Pedro Juan Contreras, Mateo Nieva, José de Pedernera, Jerónimo de Funes y don Juan de la Rosa, que bien merecía el don por ser tan operario en las ciencias de los edificios. En el mapa de época recopilado por el profesor Hugo Furcade, se presenta lo proyectado en 1754 en el plano de Punta del Agua: casa de cabildo, casa del cura, iglesia mayor, casa para el alcalde, plaza y una manzana para los franciscanos. Numerosos documentos revelan que don Diego de Funes fue el poblador que hizo construir una capilla que dedicó a Nuestra Señora de las Mercedes, y con esa denominación aparece en viejos mapas cuando aún no se mencionaba Renca. De acuerdo con la toponimia del lugar, el nombre del pueblo tiene que ver con el río Conlara, que cabalgaba sus bríos en rumoroso cauce. Como por un tajo entre monte y monte, Punta del Agua es un antiguo pueblo que está ubicado en la margen izquierda del río Conlara, en un angosto valle enmarcado en el paisaje que forman el río, cuyo cauce discurre de sur a norte, recogiendo las aguas de los arroyos que desde ambas márgenes se vuelcan en él. Allí donde los comechingones reclinan del todo su altivez y las cuchillas puntanas muestran sus últimas roquedades. El río es el límite entre la provincia de San Luis y la de Córdoba. Y esta iglesia que estamos visitando, la iglesia de Nuestra Señora de las Mercedes, está en riesgo de derrumbe. Una situación absolutamente preocupante. Ustedes pueden observar la humedad dentro de la nave de la iglesia, y esto realmente preocupa y urge la necesidad de encarar obras de restauración y de también reconstrucción de este lugar histórico de Punta del Agua. La fiesta de la Virgen de las Mercedes, el 24 de septiembre pasado, tuvo que oficiarse la misa fuera. Esta es la pared del lado norte. Observen el estado en que se encuentra. Es como que se ha formado una panza al medio de este muro, con un riesgo inminente de derrumbe parcial de la pared norte. Las imágenes son por demás elocuentes del estado total de esta iglesia histórica de la localidad de Punta del Agua, en el departamento Junín, ubicada entre las localidades de Santa Rosa del Conlara y de La Finur. También se la denominó la Capilla de los Funes. ¿A qué cancha en el techo?
También puede haber riesgo de que las campanas de la iglesia puedan ser robadas, ya que mucho tiempo esta iglesia permanece sin gente, sin personas, aunque hay una comisión que se encarga de preservarla y ha tramitado ante las distintas autoridades de la provincia de San Luis del frente de la iglesia, los recursos necesarios para poder encarar una restauración y conservación. Vamos a pedirle a las autoridades, al gobierno de la provincia de San Luis, al obispado de San Luis, a las organizaciones no gubernamentales, a la comunidad en general, que aunamos un pedido especial para que esta capilla histórica, con casi 300 años de antigüedad, pueda ser reparada, pueda ser restaurada y que sea declarado Monumento Histórico Provincial y también Monumento Histórico Nacional. Aquí muy cerca cuenta la historia de esta iglesia de Punta del Agua. Se libró la batalla de Langostura, así denominada, entre unitarios y federales. En la parte posterior hay un, en este sector, fuera de la iglesia, hay un sector donde es una especie de panteón, donde hay varios restos humanos allí sepultados. Ojalá que podamos decir más adelante que esta iglesia histórica ha sido reparada, restaurada y puesta en valor. Que así sea.